Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Soy fucking Charmander. Estamos aquí chicos en un nuevo episodio del Tren del Hype. Y en esta semana chicos vamos a hablar sobre el Pokémon V. O como estáis viendo en la portada, el Skull Version, que es el cover más parecido que he encontrado con Volcanion en medio. Como bien sabéis chicos, hace relativamente poco Nintendo en la KyoroKoro ha desvelado que Volcanion es un Pokémon confirmado para la nueva película de 2016 de Pokémon X, Y y Z. Esto quiere decir que Volcanion ya es un Pokémon confirmado, pero no quiere decir que ya lo podamos tener en el juego. Es decir, hasta que no salga la película, no salga el evento, tal, como pasó con Hoopa, no podríamos tener a Volcanion legalmente en nuestros juegos. Así que si alguno de vosotros tenéis un Volcanion en el juego, yo lo liberaría rápidamente, ya que Nintendo puede banearos y no poder jugar combates por puntos, ni sincronizar juego, ni hacer varias cosas más dentro del propio juego de Rubio Omega, Zafiro Alpha, X Oi. Antes de seguir chicos, vamos a comentar un poco por qué creo yo que puede venir este juego de Pokémon. Volcanion es un Pokémon misterioso que Nintendo se ha estado guardando hasta el final. Esto quiere decir que Volcanion puede tener algún misterio con algún tipo de juego o con algún misterio de Kalos. Porque si os fijáis, X, Y, Z, o sea, V, W, están todas las letras por ahí, ¿vale? Volcanion, X, Y, o sea, están todas las letras por ahí en medio, faltaría un W, que no sabemos dónde podría estar. Pero si os dais cuenta, todas las letras del abecedario están muy cerquita. X, Y, Z, V, W, X, Y, Z. O sea, están muy cerca estas letras. Por lo cual puede salir el Pokémon V o Skull Edition, como he puesto ahí en la portada. Pero yo creo más que se parecería al nombre Pokémon V. Quiere decir esto, que igual nos sorprenden en una versión nueva el año que viene. En vez de ser Pokémon Z, como todo el mundo esperamos, nos saquen la versión V de Volcanion con el Cigarde Perfecto y con el Volcanion. Intenten reciclar tanto Kalos como Hoenn y unir las dos regiones en un mismo juego. ¿Por qué os digo esto, chicos? Porque puede que Nintendo se esté guardando una en la manga para sacarnos un pedazo de juego en 2016 o en 2017 con la presentación de la NX. Y en 2016 nos den nada más un aperitivo con dos regiones juntas y un juego con una historia medianamente normalita para que puedan desarrollar un pedazo de juego para la Nintendo NX. Y bueno chicos, no hay más que decir, os sigo enseñando por aquí las scans de la KyoroKoro de Volcanion y la miniatura que he puesto en el vídeo, ya que me ha gustado mucho y yo la puedo utilizar en el vídeo. Y es eso chicos, yo creo que esta es mi teoría de esta semana, ya que últimamente no he subido una teoría de un juego y basándonos ya en la noticia de la KyoroKoro para que encima estéis informados, os he sacado una teoría sobre lo que podría estar haciendo Nintendo o por lo que podría estar pensando. Un saludo y hasta la próxima chicos, adiós.